A pocas horas para que se realice la reunión entre los mandatarios de los países del Triángulo Norte y empresarios de Centroamérica en Tel Atlántida, diferentes sectores esperan que las autoridades locales le saquen el mejor provecho y se cree un ambiente favorable para desarrollar la zona. Indiscutiblemente, tener un evento en Honduras de esta naturaleza significa un poco de llamar la atención sobre Honduras. Pero tenemos que estar conscientes al mismo tiempo, en ese balance, en ese equilibrio que debemos de tener en los juicios, de que la cooperación internacional, ya sea multilateral o bilateral, muchas veces conoce más de nuestro país que nosotros. Pero el presidente ha sido un motor fundamental para avanzar la Alianza por la Prosperidad y es algo que nos va a beneficiar a los tres países en la lucha contra la pobreza, en el tema de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico. El combate al narcotráfico y el freno a la migración infantil, así como el repunte económico de Centroamérica, son temas que desde el inicio de su gobierno el mandatario hondureño ha priorizado y según otros sectores, el respaldo al plan Alianza para la Prosperidad de los países de la región denotan que cuando en Honduras se quiere, se pueden hacer bien las cosas. Todo lo que sea fomentar la inversión en Honduras es buenísimo. Son eventos de promoción que eventualmente pueden ser muy productivos, pero para que las empresas vengan a Honduras a invertir, se requiere tener un Estado de Derecho consolidado. Para 11 Noticias, Edith Copland.